Nehemías capítulo 42, vamos a estar leyendo del versículo 1 al 7. Amén. ¿Ven? Una cosa muy importante, hermanos, antes de hacer la lectura. Todo lo que vamos a leer, todo lo que vamos a exponer a esta palabra, no toma esta palabra como para el pueblo este. Mira esta palabra como para nosotros mismos. Para nosotros mismos. A veces mirando, leemos la Biblia y juzgamos la situación y las personas del momento. Pero debemos ver lo que nosotros estamos haciendo, porque somos semejantes a ellos. Así que todas las palabras que vamos a leer, lo que vamos a exponer, debemos tomar para nosotros mismos. ¿Amén? ¿Están todos? Amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces se acercaron todos los capitanes de las tropas, Joanán, hijo de Carea, Jezanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías, llegue ahora ante ti nuestra súplica, y ruega al Señor tu Dios por nosotros, por todo este remanente, porque quedamos pocos de muchos que éramos, como pueden ver tus ojos. Para que el Señor tu Dios nos indique el camino por donde debemos ir y lo que debemos hacer. Entonces el profeta Jeremías les dijo, os he oído, he aquí voy a orar al Señor vuestro Dios conforme a vuestras palabras. Y todas las palabras que el Señor os responda, yo os las declararé. No os ocultaré palabra alguna. Y ellos dijeron a Jeremías, que el Señor sea un testigo veraz y fiel contra nosotros, si no obramos conforme a toda palabra que el Señor tu Dios te mande para nosotros. Sea buena o mala, escucharemos la voz del Señor nuestro Dios, a quien te enviamos, para que nos vaya bien cuando escuchemos la voz del Señor nuestro Dios. Y sucedió que al cabo de 10 días vino la palabra del Señor a Jeremías. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Es muy importante nosotros entender la situación que este pueblo estaba pasando, que estaba viviendo. ¿Ven? Antes de se acercar ellos a Jeremías y los capitanes y el pueblo que había quedado, es importante nosotros saber y entender que este pueblo que fue a buscar a Jeremías para que Jeremías buscase una palabra de Dios para ellos, el mismo Dios había enviado a Jeremías por muchos años hablando a este pueblo ya. Jeremías por muchos años estaba hablando al pueblo, volver de sus malos caminos, dejar sus prácticas, buscar al Señor, no hacer esas cosas, porque vendrá un rey, el rey Nabucodonosor vendrá y os lleva cautivo. Sí. ¿Amén? Amén. El Señor ya estaba hablando a ellos. Y cuando pasó, hermanos, que el rey Nabucodonosor vino, invadió Jerusalén, llevó cautivo al pueblo, el rey degolló a los hijos del rey de Israel, de Judá, perdón, delante de sus ojos, luego después arrancó sus ojos, lo llevó cautivo, degolló también los nobles de ahí, llevó a aquellos que podría levantar a Israel otra vez, los que tenía su oficio, los que tenía entendimiento, y dejó solamente los pobres de la tierra. Y para acabar, vino los caldeos y prendió fuego en Jerusalén, en las casas, derrubó el muro de Jerusalén. Muchas cosas habían pasado. Entonces el pueblo que quedó decide buscar a Jeremías para escuchar una palabra de Dios. Y Jeremías habla con ellos y dice, oraré al Señor. Una cosa que podemos entender, que cuando el Señor habla y nada pasa, el pueblo no escucha.
la palabra del Señor. Pero cuando algo pasa malo, el pueblo va corriendo a buscar a Dios para pedir una palabra. ¿Qué debemos hacer? ¿Amén? Amén, amén. Jeremías fue a buscar a Dios como el pueblo quería. El pueblo quería palabra de Dios. Amén. Pero Dios ya estaba hablando con ellos durante muchos años. Pero ellos no esperaban lo que Dios iba a hacer con ellos, el mal que iba a venir sobre ellos. Ellos creían, hermanos, que podría seguir haciendo sus prácticas, haciendo sus cosas malas que les agradaban a Dios y que nada iba a pasar. Dios por mucho tiempo era un escudo delante de Israel. Los enemigos no entraban, Dios peleaba por ellos, Dios libraba a ellos, Dios los hacía crecer, multiplicar. Y estos mismos que Dios permitió crecer, multiplicar, Dios permitió que el enemigo entrara y los destruyera. Que vinieran los enemigos y los matara a espada. Dios no nos defiende siempre. Nosotros podemos creer que Dios siempre está con nosotros, que Dios siempre se va a levantar a nuestro favor, pero no siempre es así. El pueblo creía eso, pero no fue lo que pasó. Hermanos, ¿por qué pasan muchas cosas en la iglesia del Señor? Porque el Señor habla mucho tiempo por sus siervos, los pastores o las personas que pueden predicar la palabra. El Señor siempre está hablando. Cambiar de vida, dejar el pecado, dejar de pecar y vivir una vida digna delante del Señor, como dice la palabra. Pero las personas como este pueblo tampoco escuchan las correcciones, no escuchan la voz del Señor, cierra sus oídos, endurece su corazón y sigue la vida como quiere. Quiere ser bendecidos por el Señor, quiere la protección del Señor, pero cuando el Señor dice cambia, no queremos cambiar. El Señor hace lo mismo con nosotros, con su iglesia. ¿Por qué pasan cosas en las iglesias? Porque hay un momento que parece que el enemigo entra dentro e esparce el pueblo de Dios. Si es la casa de Dios, si nosotros somos su pueblo, aleluya. Si su presencia en teoría debería estar aquí con nosotros, que su protección debería estar aquí, si Dios está, ¿cómo alguien puede llegar y hacer algo malo en la casa del Señor? ¿Por qué el Señor permite esas cosas? Por el mismo motivo, porque se está predicando la palabra. Dios quiere hablar a las personas, pero las personas no quieren escuchar a Dios. Las personas quieren venir a la iglesia y escuchar lo que a ellos les gusta. Ellos quieren venir a la iglesia y que Dios hable con ellos aquello que los vaya bien, que los sienta bien. Y la gente escucha día tras día que viene a la iglesia: deja el pecado, cambia de vida de parte del Señor. Pero la gente no quiere escuchar y no quiere cambiar. Y cuando todo parece bien, viene el enemigo y destroza. El enemigo entra porque Dios sale. Dios le da permiso para que entre. Amén. Y la culpa la tenemos nosotros mismos. Amén. La culpa la tenemos nosotros porque tenemos la palabra del Señor. Amén. Para que sea guía, para que sea lámpara a nuestros pies, para que nosotros podemos ponerla por obra. Y no lo hacemos. Nosotros abrimos una brecha en nuestras vidas para que el enemigo entre en nuestras casas, en las iglesias. El propio pueblo hace esas cosas.
Y Dios no defiende personas así, desobedientes. Amén. Dios está en medio de un pueblo que le busca, que tiene un corazón sincero, que escucha la palabra del Señor. Amén. Podemos entender por el libro de Jeremías que la persona, había una persona, que no me acuerdo el nombre, que había ayudado a Jeremías a salir de la cisterna. Y por haber hecho eso, en medio de tanta guerra y matanza que había, Dios ha dicho, tú no morirás. ¿Por qué ha hecho eso con Jeremías? Amén. Podemos ver la persona que escribía el mensaje de Jeremías, Dios diciendo a él también que lo cuidaría. Podemos ver cómo Dios cuida a Jeremías, porque eran personas que habían hecho algo del agrado del Señor. Pero aquellos que se apartaron de la palabra, aquellos que no escucharon al mensajero del Señor, fue entregue en manos de los enemigos. Porque el pueblo de Dios es entregue. ¿Por qué pasan tantas cosas? Simplemente falta de obediencia. Porque escucha la palabra. Y escuchar la palabra, hermanos, no nos va a cambiar si nosotros no la ponemos dentro de nuestros corazones y no ponemos en práctica. Podemos escuchar toda la vida una palabra de Dios, pero si no creemos en ella, si no decimos, de verdad necesito cambiar, y esta palabra es para mí, siempre habrá malas noticias en medio del pueblo del Señor. Porque el Señor no tiene por inocente al culpable. Por esta razón. El pueblo hasta que busca a Dios. El pueblo busca. Queremos que consulte a Dios. Busque a Dios a ver lo que nos dice. Y lo vamos a hacer. ¿Cuánta gente viene a la iglesia y dice, todo lo que Dios me diga lo voy a hacer? Pero no lo hace. Quiere buscar a Dios, pero cuando Dios habla, no lo hace. Isso é muito triste para nós outros, que quando o Senhor nos habla, uno não hace caso ao Senhor. Devemos hacer caso ao Senhor. ¿Qué dice el pueblo? En el versículo 2, dijera el profeta Jeremías, llegue ahora ante ti nuestra súplica y ruega al Señor tu Dios por nosotros, por todo este remanente, porque quedamos pocos de muchos que éramos, como pueden ver tus ojos. Para que el Señor tu Dios nos indique el camino por donde debemos ir y lo que debemos hacer. El pueblo quería saber el camino que debía ir y lo que debía hacer. Cosa que Dios estaba hablando hace tiempo. Cuando nos van mal las cosas, nosotros queremos buscar a Dios para que Dios nos diga qué camino tengo que ir, qué tengo que hacer. Y Dios podía decir, ya estuve diciendo todo este tiempo. Es que tú estabas por su camino y haciendo lo que tú querías. Amén, Señor. Porque cuando Dios habla, uno no escucha. Pero cuando las cosas le van mal, quiere buscar a Dios para saber otra vez el camino que tiene que ir. Qué decisiones tiene que tomar. Y Dios está mirando y diciendo, estoy hablando a cada domingo, a cada día de enseñamiento bíblico, en la oración, está hablando el Señor. Si leemos la palabra del Señor, hermanos, ya es la palabra de Dios. Ya es Dios hablando con nosotros. Tenemos que poner atención en la palabra del Señor. Cuando el Señor nos está diciendo, hacer. Pero escuchamos la palabra de Dios y cuando salimos fuera, ya, ¿qué hemos oído? ¿Qué pasó ahí dentro? Hubo louvor, oración. Hay una palabra, pero hay gente que no sabe ni el louvor, ni cuál fue el louvor con que adoraron a Dios, no sabe cuál fue el libro, cuál fue el profeta que leyeron, cuál fue la palabra, y cómo va a cambiar así. Si salió fuera y ya se olvidó. Tenemos que atesorar la palabra de Dios. Y llevar a casa y poner por obra. No nos vale venir a la iglesia y escuchar, simplemente escuchar y salir fuera y olvidar.
Tenemos que venir a la casa del Señor y poner nuestra atención a Dios. Más, digo más. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en nuestras casas oramos a Dios para que Dios nos hable en la iglesia? Si nosotros tenemos hambre de Él, si nuestra alma clama por Él, en nuestras casas ya deberíamos estar orando a Dios y pidiendo que el Señor nos hable, que envíe su palabra. Amén. En nuestras casas. Es nuestro deber en nuestras casas ya orar antes de venir a la iglesia y pedir: Amén. Dios, dame su palabra hoy. Hable conmigo hoy. El pastor que va a predicar, pon sus palabras en su boca. Pero si salimos de nuestra casa queriendo escuchar lo que nos gusta. Y no es así. Tenemos que salir de nuestra casa ya orando a Dios por una palabra del Señor. Amén. Para que Dios hable. Para que Dios pase carbón encendido por la boca de la persona que va a predicar. Y también que podamos guardar esta palabra. Que podamos aceptar esta palabra. No oramos, hermanos, en nuestras casas. Ellos, mira cómo hablan estas personas. Tampoco podría ser como esas personas que dicen: lo que el Señor diga, eso vamos a hacer. Debemos pedir a Dios su palabra y pedir a Dios también que seamos obedientes, que Dios nos ayude a obedecer esta palabra. Amén. Y llegar a la iglesia, hermanos, y poner la atención. Y saber, y he pedido a Dios que envíe su palabra. He orado a Dios para que esta palabra entre en mi corazón, para que yo sea obediente. Entonces yo voy a escuchar con atención la palabra del Señor. Porque he orado para eso. Si la iglesia toda unida ora en sus casas, escucha eso, si vosotros, yo, todos nosotros, oramos en nuestras casas, y pedimos a Dios su palabra. En el día de la prédica, llegamos aquí y el Señor hablará con nosotros. Amén. Porque el pueblo, hermano, este pueblo fue buscar a Jeremías y pedir para que Jeremías buscase a Dios. ¿Y qué ellos deberían hacer? Y al final la palabra del Señor vino. Amén. El Señor habló porque el pueblo quería escuchar. El pueblo quería escuchar. Y el Señor habló. ¿Amén? Amén. El 4. Entonces el profeta Jeremías les dijo: os he oído, y aquí voy a orar al Señor vuestro Dios conforme a vuestras palabras, y todas las palabras que el Señor os responda, yo os las declararé, no los ocultaré palabra alguna. Y ellos dijeron a Jeremías: que el Señor sea un testigo veraz y fiel contra nosotros, si no obramos conforme a toda palabra que el Señor tu Dios te mande para nosotros. Jeremías dijo: yo voy a orar al Señor y a ver qué el Señor dice. ¿Cómo podemos buscar una palabra del Señor si no oramos a Dios? Jeremías nos enseña. Jeremías podía decir: vamos a buscar ahí. Baruch tiene algo escrito de que ya había hablado a vosotros, vamos a mirar eso, que al final es la palabra del Señor también. Pero él dijo: yo voy a orar al Señor. Tenemos que orar a Dios. No siempre podemos abrir la Biblia, vamos a abrir la Biblia por aquí y hablar la palabra del Señor. Tenemos que orar. Tenemos que orar a Dios, buscar al Señor. Si queremos palabra del Señor, tenemos que orar a Dios, leer su palabra. A veces queremos la palabra del Señor, pero no queremos orar. No oramos. Ah, quiero entender la Biblia, no ora. Quiero leer la Biblia y entender, pero si no ora. Amén. Jeremías dijo: yo voy a orar a Dios. Y todo que el Señor dice, os voy a decir a vosotros, no lo ocultaré nada. Una persona que es enviada por Dios no puede ocultar la verdad. La palabra del Señor tiene que ser hablada. No se puede ocultar.
Por isso há muitas igrejas que estão mal, muitos membros que estão mal. ¿Por qué no ora? ¿Por qué no busca? ¿Por qué busca sus propios intereses en la palabra? No ora a Dios y saber qué Dios quiere para el pueblo. Si el pueblo es de Dios, la palabra tiene que venir de Dios también. Si nosotros somos un pueblo de Dios, tenemos que orar a Dios para que Dios envíe su palabra a nosotros. Eso no es un deber simplemente del pastor. Si nosotros somos hijos de Dios, hay que tener este deseo en cada uno de escuchar la palabra del Señor. Y cada uno tiene que hacer su sacrificio en sus casas. Amén. Y a cada domingo, a cada día que viene a la iglesia, y salir de sus casas y saber una cosa, yo voy a buscar la palabra de Dios, y he orado para eso, he ayunado para eso. Y no hay como el Señor no hablar. Pero si dejamos, hermanos, todo en las manos de una persona, que aquí el pastor ore, está para eso. Nosotros quedamos aquí en casa tranquilos, no ayunamos, no buscamos la palabra, no oramos, no pedimos a Dios que esté con él, que hable con él, que toque su corazón, su boca, toda su vida, que ponga palabras para nosotros. Si dejamos simplemente a una persona, no puede ser. Amén. La iglesia no va, no va adelante así una iglesia. Aleluya. La iglesia somos todos nosotros. Amén. No es una persona. No puede estar en la espalda de una persona la responsabilidad de hablar una palabra de Dios. Él va a buscar, va a orar. Tiene su responsabilidad. Pero cada hermano que frecuenta una iglesia tiene también su responsabilidad. Amén. De querer escuchar una palabra de Dios. Amén. Porque si todas las iglesias buscasen, orasen y pidiesen a Dios una palabra de Dios, muchas personas en el púlpito creo que ya habían sido muertas por Dios. Porque si el pueblo está buscando una palabra de Dios y quiere llegar a la iglesia y han orado por eso, han ayunado por eso, y cuando llega, será una palabra de Dios. Y si no es así, hermano, Dios lo puede quitar en un momento, cualquier persona que está hablando mentiras en el púlpito. Pero el pueblo va dispuesto a escuchar cualquier cosa. El pueblo pasa su tiempo haciendo mil cosas y no busca a Dios. Y luego quiere llegar a la iglesia y ser bendecidos, porque es lo único que quiere. Hay muchos que quieren ser bendecidos por Dios. Pero cuando Dios habla, no lo acepta. ¿Amén? Amén. El versículo 6. Sea buena o mala, escucharemos la voz del Señor nuestro Dios, a quien te enviamos, para que nos vaya bien cuando escuchemos la palabra del Señor nuestro Dios. Ellos sabían una cosa, hermanos, que si ellos escuchan la palabra del Señor, os va bien. El pueblo sabe. Sea buena la palabra para nosotros. Si escuchamos, nos va bien. Si es mala la palabra que el Señor tiene para nosotros, si nos escuchamos esta palabra, nos va bien. Amén. Sea palabra buena, sea palabra mala que a mí no me gusta, pero si yo escucho, me va bien. Porque es la voluntad del Señor. Esta es la voluntad del Señor. El pueblo sabía. Nosotros sabemos, este pueblo sabía y entendía, nosotros también, que la palabra del Señor, siendo buena o sea mala, pero si escuchamos, nos va a salir bien. Amén. Si somos obedientes, nos va a salir bien. Amén. Pero una cosa es hablar, otra cosa es hacer. Una cosa es que decimos eso, eso está muy bien, Dios está ahí contento. Dios, sea buena o sea mala su palabra, vamos a escuchar y vamos a obedecer. Muy bien. Pero entonces yo voy a hablar. Pero el problema es cuando Dios habla. Este es el problema mayor del pueblo de Dios. Que cuando Dios habla, nadie quiere escuchar. El pueblo espera una cosa. No, Dios va a hablar según mi voluntad. Según lo que yo quiero. Yo tengo planeado tal cosa. Dios va a hablar confirmando lo que tengo planeado. Pero cuando Dios habla y no es esto,
Ahí hay un problema. Hay un problema de obediencia. Gloria a Dios. ¿Amén? Amén. ¿Y qué pasó? Después de 10 días el Señor habló al pueblo. Y vamos a mirar de qué el Señor habla. Porque cuando el pueblo busca una palabra del Señor, el Señor habla. Amén. Cuando ora, cuando busca, cuando acepta que necesita una palabra de Dios, el Señor nos habla. Amén. El 9. Ahí está. Y les dijo: así dice el Señor Dios de Israel, a quien me enviasteis para presentar delante de él vuestra súplica. Si os quedáis en esta tierra, entonces os edificaré y no os derribaré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis al rey de Babilonia, a quien teméis. No le temáis, declara el Señor, porque yo estoy con vosotros para salvaros y libraros de su mano. Amén. El Señor habla con ellos y habla palabra buena, ¿no? Es una palabra buena. El Señor está hablando a ellos. Permanecéis ahí. Permanecéis donde estáis. No temáis al rey. No temáis nada. Estaré con vosotros. Os edificaré. Yo los voy a plantar. No los voy a arrancar más. Estoy arrepentido. Porque el Señor, hermano, se aira contra su pueblo, pero cuando mira lo que pasa, el Señor no se alegra. El Señor no se complace en el castigo del impío. El Señor quiere que todo se convierta. Pero cuando llega un punto que el Señor tiene que permitir que el enemigo entre y destroce al pueblo, el Señor se arrepiente. Le pesa. Porque es su creación. ¿No creen que nosotros que el Señor está contento cuando estamos sufriendo? Merecemos, es merecedor de eso, somos, de lo que estamos pasando, somos, pero no podemos decir: el Señor está ahí contento. No, de la misma manera que estamos sufriendo, el Señor también está arrepentido a veces del mal, hermano, del mal que viene sobre nuestras vidas por culpa de nuestras mismas. ¿Ven? Ellos temían al rey de Babilonia, y el Señor dijo: no temáis al rey de Babilonia. No le temáis. Él dice que estoy con vosotros para salvaros y libraros de su mano. Los que habían quedado, el Señor los iba a defender. Pero ellos tenían que obedecer al Señor. Tenían que permanecer ahí. Fue la palabra del Señor. Y luego el Señor sigue diciendo. El Señor les dice una cosa y luego sigue diciendo. El siguiente. El 13. Pero si decís: no nos quedaremos en esta tierra, no obedeciendo así la voz del Señor vuestro Dios, diciendo: no, sino que iremos a la tierra de Egipto, donde no veremos guerra, ni oiremos el sonido de la trompeta, ni tendremos hambre de pan, y allí nos quedaremos. En este caso, oí la palabra del Señor remanente de Judá. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: si os obstináis a entrar en Egipto y entráis para residir ahí, entonces sucederá que la espada que vosotros teméis os alcanzará ahí, en la tierra de Egipto, y el hambre que os preocupa os seguirá de cerca ahí en Egipto, y allí moriréis. El Señor habla a ellos. Se queda aquí, estaré con vosotros. Se va a Egipto, ahí moriréis. El Señor nos habla, hermanos. El Señor nos está diciendo: si permanecemos firmes en la iglesia, en su presencia, el Señor estará con nosotros. El Señor jamás va a permitir que una persona vuelva al mundo, vuelva a Egipto y le vaya bien. El Señor está diciendo al pueblo: permanezca aquí. Porque de Egipto ya los he sacado antes. ¿Qué va a hacer ahí? Permanezca ahí donde estás y estaré con vosotros. Pero si vosotros vais a Egipto diciendo: ahí estará mejor, ahí no tendremos hambre, ahí no tendrá espada, ahí los alcanzará la espada, el Señor está diciendo.
Ahí moriréis de hambre. Ahí. Muchas personas se van de la iglesia, se vuelven al mundo y tienen su muerte espiritual. Amén. ¿Por qué no es la voluntad del Señor que una persona, un cristiano, una persona que cree en Dios, deje de estar escuchando su palabra en la iglesia y se vuelva al mundo? El Señor nos avisa. El Señor nos dice, permanezca. Permanezca en mi presencia. Amén. Permanezca en la presencia del Señor. Porque si salimos, hermanos, de la presencia del Señor, la muerte nos espera. Amén. Es una muerte espiritual. ¿Cuántos salieron de la iglesia? Ah, se fue al mundo. Están muertos espiritualmente. Ya dejaron de venir a la iglesia. Ya se perdieron. Otra vez el Señor tiene que rescatar. Otra vez. ¿Qué pasa con nosotros? El Señor nos rescató ya una vez del pecado. El Señor nos quitó de las manos de Satanás y nos ha traído a su casa, a su presencia, nos limpió. Pero ¿y ahora volvemos atrás otra vez? ¿Se vuelve? ¿Se puede hacer eso? ¿Podemos hacer una cosa así? El pueblo de Dios dejando de obedecer al Señor y diciendo que en el mundo estará mejor. Porque ahí, claro, se puede hacer lo que quiera. En el mundo se puede hacer lo que quiera. Pero en el mundo también se hace lo que quiere con nosotros. En la presencia de Dios no hacemos lo que queremos. Hacemos la voluntad del Señor. Pero no hay nadie que pueda hacer con nosotros lo que quiere a no ser Dios. Si está en el mundo te va a hacer lo que quiere, lo que te dé la gana contigo, también. Tú vas a hacer lo que quiere, el mundo también va a hacer lo que quiere. Pero si está en la presencia de Dios, hacemos la voluntad del Señor y Dios hace lo que quiere con nosotros y podemos asegurar una cosa, la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. ¿Por qué cambiar la presencia de Dios, la casa de Dios por el mundo? Estamos tan ciegos así. El pueblo estaba así, ciego. El Señor pone delante de ellos una cosa buena y una cosa mala. Tenemos que saber una cosa, ¿qué han decidido hacer ellos? Los que querían hacer la voluntad de Dios. Los que estaban diciendo, no, vamos a hacer la voluntad del Señor. Y que el Señor sea testigo contra nosotros. Un testigo veraz. A veces no hacemos lo que el Señor nos manda. Hay gente que llega a la iglesia y manda, ay, yo voy a cambiar. Y si no hago esto, que Dios me haga aquello. Todavía tenta al Señor. Pero no sabe lo que está diciendo. No, yo voy a hacer esto. Y si yo no hago, a ver. Vamos a seguir. Hay mucho que leer, pero vamos a rápido. Vamos solamente donde nos interesa bien, donde nos duele más. 43. 43:1. ¿Ven? Amén. El Señor dice, quedaos ahí. Quedaos. Estaré con vosotros. Os plantaré y no os arrancaré. Y el pueblo lo que hace se va a Egipto. Mira una cosa, ¿y creía en Dios esa gente? Dios dice, si vosotros quedaréis, os va bien. Si vosotros vais, os va mal. Os va a morir ahí. Y ellos deciden ir. Ellos deciden ir. No podían creer en el Señor y decir, el Señor nos ha dicho a quedar. Entonces, si el Señor nos ha dicho a quedar, vamos a quedar aquí. Nos va bien. El Señor estará con nosotros. Pero mire, el Señor nos ha dicho, si nos vayamos a Egipto, vamos a morir ahí. Que la espada que tenemos aquí, que tememos aquí, nos va a alcanzar ahí. Que el hambre que nosotros tememos pasar aquí, nos va a llegar ahí también. Pero vamos a intentar ahí, vamos a tentar al Señor un poco. ¿Cuánta gente hace eso, no? Tenta al Señor. Un poco. O mucho.
43:1. Diz assim: pero sucedió que cuando Jeremías terminó de hablar a todo el pueblo todas las palabras del Señor su Dios, es decir, todas esas palabras con las cuales el Señor su Dios le ha enviado, Azarías, hijo de Osaías, y Juanán, hijo de Carea, y todos los hombres arrogantes dijeron a Jeremías: es mentira lo que dices, el Señor nuestro Dios no te ha enviado a decir, no te vas a entrar en Egipto para residir ahí. Mira lo que dice el pueblo, pero mira quién habla eso, hombres arrogantes, hombres que no quieren escuchar la palabra del Señor. Una persona, hermanos, que no quiere escuchar la palabra de Dios, la Biblia dice, arrogante. Persona que quiere hacer lo que le da la gana. Busca a Dios para escuchar la palabra de Dios, y cuando Dios habla, dice, es mentira. Es mentira de Dios. O mentira tuya, de quien sea. La gente no cree. No cree que Dios habla. Busca a Dios, pero cuando Dios habla, dice, es mentira eso. Dios no te envió. ¿Y por qué busca a Dios? Amén. La pregunta es, ¿por qué están en la casa de Dios? ¿Por qué busca al Señor? Si todo lo que Dios habla va a decir que es mentira y que no es así, ¿para qué busca al Señor? Porque ellos querían bajar a Egipto. Y cuando una persona quiere hacer algo, hermano, tiene este deseo de hacer algo, todo lo que uno dice con la Biblia, puede ser hasta con la Biblia, se puede decir. Va a decir, no es así. Esta palabra está mal escrita. Porque tiene el deseo en su corazón de hacer. Ya tiene decidido, no va a cambiar. Amén. Simplemente quiere la aprobación de Dios para hacer. Pero cuando Dios no aprueba, ¿qué pasa? Dice, es mentira. No quiero, no acepto esta palabra. Pero cuando se habla de bendición, dice, recibo. Yo acepto. Y cuando Dios dice juicio, dice no, es mentira. No, eso no puede ser. El pueblo, hermano, eso somos nosotros. No es este, este ya se fue. Este ya no está en la tierra, hermano. Pero somos nosotros, somos así. El Señor, buscamos a Dios, pero por nuestros propios intereses. Y no buscamos escuchar verdaderamente la voz del Señor para obedecerla. Aleluya. Porque los que buscan a Dios para obedecer al Señor, a estos les va bien. Amén, Señor. Aunque pierdan sus vidas por el camino, les va bien después. Así es. Los que murieron, hermanos, por el Evangelio, parece que les fue mal, pero no les fue mal. Están en el cielo. Están con el Señor. Aleluya. Uno puede decir, ah, mira, fueron a obedecer a Dios, fueron decapitados, fueron perseguidos, fueron encarcelados. Les fue mal, no les fue mal. Les fue bien. Aleluya. Porque era la voluntad del Señor. Amén. Y la voluntad del Señor para nuestras vidas ni siempre será cosas buenas para nosotros. Serán cosas que nos van a doler. Aleluya. Cosas que nos van a hacer sufrir. Cosas, hermanos, que nos van a hacer llorar. Cosas que nos puede hacer hasta duvidar de Dios si Él está con nosotros. Pero es la voluntad del Señor. Amén. Y si es esta la voluntad del Señor, después nos irá bien. Amén. Porque nosotros, hermanos, no podemos estar con los ojos en esta tierra. Aleluya. Nuestros ojos están en los cielos. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, si miramos las cosas de la tierra, hay un sufrimiento aquí y otro ahí, es porque Dios ya no está. Podemos pensar eso. Pero si nuestros ojos están en el cielo, podemos pensar una cosa. Sufrimiento hay en la tierra para los buenos y para los malos. Pero vida eterna con Dios, solo ahí. Amén. Aleluya. Habrá vida eterna también, solo ahí abajo. Gracias, gracias. Fuera de la presencia del Señor, sufrimiento. Pero nosotros, hermanos, la voluntad de Dios tiene que ser nuestro deleite para nuestras vidas. Amén. Amén. Ellos dicen que es mentira de Jeremías. El 3 dice: sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos a mano de los caldeos, a fin de que nos maten o nos deporten a Babilonia. No obedeció, pues,
Juanã, hijo de Careia, ni ninguno de los capitanes de las tropas, ni nadie del pueblo a la voz del Señor, que quedase en la tierra de Judá. Ellos creían que Baruch le estaba incitando y que era mentira, que ellos querían que se quedara ahí para que los caldeos los llevasen a Babilonia y un montón de cosas. Y que era todo mentira. Ellos buscan a Dios y creen que al final es mentira y que ellos tienen la razón porque saben lo que va a pasar. Nosotros, hermanos, cuando recibimos una palabra que nos cuece, que nos duele, porque estamos en pecado, o que estamos... Esta palabra de verdad fue para nosotros. Nosotros ponemos en dudas. Ah, ¿será que el pastor, será que esta palabra viene de Dios? ¿Será que es así? ¿Será? Porque nosotros no queremos admitir nada. Nosotros no queremos decir y mirar a nosotros mismos y decir, esto es verdad. Yo soy así. Yo tengo que cambiar. Y tengo que estar agradecido a Dios porque está hablando algo y que me sirve a mí. Y que yo estoy haciendo de errado, está mal. Y Dios está corrigiendo porque me ama. Amén. Yo tengo que cambiar. Gloria a Dios. Un pueblo, hermano, que escucha a Dios y no cambia porque no ama a Dios. Amén. Amén, Señor. Un pueblo que no cambia escuchando a Dios tiene un gran problema. No ama al Señor. No ama. Porque si amamos al Señor, cuando Él nos corrige, uno se va a hacer, hermano, el esfuerzo necesario para cambiar. Va a buscar ayuda, va a orar, va a ayunar, busca ayuda con los hermanos para cambiar también. Que me ayuden, porque solo no puedo. Amén. Uno puede buscar esta ayuda. Pero Dios me ha corregido, no puedo cambiar solo. Pero entiendo que tengo que cambiar. Los hermanos están ahí. Amén. Para eso estamos los hermanos. Gloria a Dios. ¿Amén? Amén. El 7, ¿no? 8. Entonces vino la palabra del Señor a Jeremías en Tafnes, diciendo, toma en tus manos piedras grandes y escóndelas en la mezcla en la terraza de ladrillo que está a la entrada del palacio de Faraón en Tafnes, a vista de los judíos. Y diles, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, he aquí enviaré a traer en Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas. Vendrá y herirá la tierra de Egipto, que os sepa, los que sea para la muerte, a la muerte, los que para el cautiverio, al cautiverio, y los que para la espada, la espada. Lo que ellos temían pasar en Judá, en Jerusalén, el Señor iba a enviar a Egipto. Una cosa que nosotros debemos aprender, Nabucodonosor era un siervo del Señor, fue levantado para castigar al pueblo de Dios. Amén. El pueblo no podría huir de él, pero el pueblo podría obedecer al Señor quedando donde estaba. Lo que el pueblo temía en Jerusalén, os iba a perseguir hasta donde ellos fueran. Amén. Hermanos, si Dios nos está diciendo una cosa, puede estar mal en la iglesia, puede estar pasando luchas en la iglesia, dificultades en la iglesia, pasando cosas que no quería pasar en la iglesia, luchas, lo que sea, pruebas, desierto, enfermedades, persecuciones, no hay ninguno, no, persecuciones no, ninguno está pasando persecuciones todavía, pero cual sea, cualquier cosa que sea, mejor es estar en la presencia del Señor que salir fuera de ella. Amén. Nosotros necesitamos permanecer firmes en la presencia del Señor. Amén. Para que el Señor nos plante. Firmes, personas firmes. No podemos ser personas, hermanos, que no estén plantadas en un lugar, que está para allá y para acá.
que tiene pensamientos, ah, como olas del mar. Ahora está aquí, ahora está allá. Ahora está en la orilla, ahora está en medio del mar. Debemos estar en un sitio, debemos estar confiados en el Señor y saber que el Señor nos dice para estar aquí, estar firme, Él estará con nosotros. Amén. Debemos creer en eso. Amén. Y no podemos decidir, ah, voy a hacer tal cosa, voy a buscar a Dios para que me lo confirme. Y si no me lo confirma, lo hago igual, como este pueblo. Muchos de nosotros ya hemos hecho cosas semejantes a estas. Y hay muchos cristianos que todavía la está haciendo, buscando a Dios para que Dios le confirme algo. Y cuando Dios no confirma, lo sigue haciendo. Debemos obedecer al Señor. Y podemos aprender de esta palabra, que el pueblo buscó a Dios, ha empezado muy bien, ¿no? Buscando al Señor, buscando palabras del Señor. Pero el problema fue cuando el Señor habló. Y ellos decidieron hacer lo que les daba la gana. Así que decidieron ir a Egipto y no solamente ir a ellos, a todos, hasta Jeremías tuvo que ir con ellos. Y además que va uno y lleva a los demás a la perdición también. ¿Por qué no va solos? ¿No? Los que quieran salir de la presencia de Dios, que vayan solos al menos. Que lleva hasta el profeta para que sufra también con ellos. Los que quieran, hermano, salir de la presencia de Dios y no quieran obedecer a Dios, sale escondido para que nadie los vea y siga. Porque no está bien hacer eso. Los que no quieren servir a Cristo, que sirva al mundo, pero que se vaya y no lleve a nadie atrás. Amén. Dios pagó el precio. Aleluya. Cristo pagó el precio por nosotros. Gloria a Dios. Y ninguna persona tiene que ser piedra de tropiezo a una persona que Dios envió a su Hijo para sufrir por ella. Los que quieran salir, hermanos, los que no están contentos con Dios, con las correcciones del Señor, que al menos no sea un estorbo para los demás. Si no puede ser bendición para los demás, que no sea de maldición tampoco. Porque, hermanos, no va a estar bien delante del Señor una persona que sea tropiezo a un pequeñito del Señor. No va a estar bien. Así que vamos a levantar y hacer una oración. Gracias.